Azken hauteskundeen ostean, eskuinak eta PSNek bat egin dute EH Bilduren udal gobernuak saiesteko, baina ezin izan dute hori saiestu garez gizako herrietan non koalizio subiranistak gehiengo osoa lortu zuen eta alkatetzan jarraituko du. Polemika joan den larun batean sortu zen, UPN-eko hainbat zinegotzik EH Bilduko alkate berriaren alde bozkatu zutela jakin zenean. Agian, goienemoetan bizi diren tentxo politikoek ez aldute berdin eragiten beste gobernu modu batzuk dauden herrietan? Zer eskatzen du herriak? Por sorpresa vi que tres de los cuatro concejales electos de UPN pues dieron el voto a Itziar, a la alcaldesa de EH Bildu. Lo único que sé es que los concejales de UPN, tres de ellos votaron a favor de la candidata de EH Bildu para la alcaldía. La sorpresa total. UPN-koa uste dut hiru ziren botatu zuten Bilduko alkateari eta izan da polemikoa. No tengo ni idea lo que por qué lo han podido hacer. Al final a Bildu no le hacía ninguna falta tampoco los votos de UPN, con mayoría absoluta. Puede ser desconocimiento o puede ser algo hablado entre ellos, pero no sé. Lasaia izan da, azkenek urtean Bildu irabazi du eta alkatearekin pues ondo egon gara. Este año solamente se ha presentado dos, EH Bildu y UPN. Yo creo que la última legislatura ha sido un ambiente bastante bueno a nivel de ayuntamiento. Yo creo que han trabajado bien, sin problemas. Llevamos 8 años con la alcaldía de EH Bildu. EH Bildu está en el ayuntamiento desde el 2011 y siempre se ha trabajado con todos los grupos municipales. A ver, esto es un pueblo que ha gobernado la derecha, ha gobernado la izquierda y se ha gobernado en coalición. No tiene nada que ver. Un pueblo, no sé, lo personalizas más, vives más a nivel personal de la gente y tal. Yo creo que las islas en teoría se dejan un poco más al margen, ¿no? Se valora mucho también la persona y demás. Azkenean, pertsona, alkaldesa izango zen, pertsona begiratzen dugu gehiago partidua baino. Azkenean ikusten duzu UPN-en zuen representantea eta batzuek igual UPN-ekoak ziren, baina zuten nahi izatea alkaldea eta horregatik bildu irabazi du oso erraz. Que es un pueblo y que en los pueblos funciona diferente que en el Estado. Y que, ya ves, le diría sobre todo al PSN, que si UPN vota a Bildu, pues que Asirón tenía que haber sido alcalde de Iruña. A mí me parece también, por su parte, que ha sido un poco de falta de respeto hacia sus votantes también, ¿no? Porque la gente que les ha votado, yo creo que no les ha votado para que le den el voto a Bildu. Eso está clarísimo. Sí.